Y si yo tengo que escribir la reseña de este documental, ¿quién es Lucho Sey? Qué pregunta, ¿no? Bueno, el Lucho Sey es un tipo que nació, se crió, vivió y vive en Rancul hace 68 años. Estuvo ausente poco menos de 2 años porque le tocó la colimba. Un tipo que vivió simple como su papá y su mamá, siempre, que cuando era pibe no tenía grandes comodidades o grandes lujos, pero no le faltaba absolutamente nada. Allá por inicios del 2016 me acerqué a uno de los que para mí son personajes cruciales en la vida de mi pueblo, Rancul. Me detuve en él porque representa una suerte de estereotipo de un ciudadano del norte de la Pampa Argentina. Inmediatamente le propuse entrevistarlo, me recibió con un entusiasmo inmenso. Desde allí, mediante la ayuda de mi padre, quien gusta hacer preguntas de todo tipo, comenzamos un intento de ensayo, documental, reportaje o como se le quiera llamar. Al tiempo, cuando empecé a montarlo, noté que necesitaba algo más, por lo que le introduje mi voz en off. No obstante, ese primer corte no me contentó. Ese año me fui de viaje y recién después de casi 2 años volví a entrevistarlo con la ilusión de cerrar este producto. Después de haber pasado por varias circunstancias personales, pude sentarme a montarlo nuevamente y entonces desarrollé un segundo corte. Esta vez, personalmente me decía que tenía más color, pero que aún no terminaba de cerrarme. En consecuencia, con ayuda de alguien más experto en el tema, me realicé que no había material que lo cerrara si yo no revelaba mis verdaderas intenciones. Vieja, ¿eh? Año 59. Año 59. Entonces yo el día que salí de la escuela y terminé las clases, donde ahora está el restaurante Jorge Migliori, había una carpintería. Los dueños de esa carpintería eran dos muchachitos muy jóvenes de Rancul, el Puccingo Contratti y Cacho Taloni. Sin decir nada en mi casa, me aparecí ahí y le digo, vengo a aprender carpintería. Y dice, pero no, si no me pagan, no importa, pero yo quiero venir. Bueno, mañana a la mañana venid y vamos a ver qué hacemos. 12 años. Así que bueno, a la mañana siguiente, vale, comenté a mi mamá y a mi papá, y me dice, bueno, vos querés ir a aprender carpintería, anda a aprender carpintería. Así que fui, bueno, por supuesto, pibe de 12 años, lo primero que me decía, ¿qué me hicieron hacer? Barrer, barrer, limpiar, acomodar esto, acomodar aquello, teneme de acá, ayúdame de este otro lado. Y bueno, ahí fui transitando el tiempo hasta que más o menos aprendí el oficio. Cuando empecé acá, hace 35 años, el Ale era recién nacido cuando yo arranqué acá. Así que estuve 35 años metido acá adentro trabajando. Así que te das una idea de que tengo. No sé si habrá alguna casa de Rancul en que no haya entrado a hacer algún trabajo alguna vez. Te digo la verdad. ¿Qué sé yo? Mientras yo esté, esto quedará así y después veremos.
sigo pensando e intentando ponerlo a él en escena, contarlo a él, porque a través de él cuento gran parte de mi pueblo, de mi lugar, de ese pequeño rincón que me crió y me dio tanto amor y felicidad. Después de todo, él también recibió mucho amor y felicidad en esa tierra. Esa tierra que lo dejó ir, pero luego lo incitó a volver. Año 69, mes de octubre. Cerca del mediodía llegan Marola, la señorita Marola, y María Rosa Sorzolo. Dice, hablan con mi mamá, dice, andamos buscando al Lucho, sabemos que está acá. Sí, sí, está acá. ¿Qué pasó? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo les va? Te viniste. Han decretado que el 16 de octubre es el Día de la Pampa y hay que hacer un acto en la plaza, un acto público, y necesitamos un locutor. No, pero si vos... No. Mi experiencia como locutor, si se puede llamar locutor, es la preparadora del Newbery, encerrado en cuatro paredes, solo, todo lo que usted quiera. Adelante la gente, no cuenten conmigo. Yo fui el que dije buenas noches y abrí el espectáculo acá en Rancul ante 7.000 personas. Cuando los 100 años. Los 100 años de Rancul, me acuerdo. Claro. Que vino Alberto. Después siguió Alberto haciendo todo, todo. Pero yo le había pedido al intendente. Le digo las buenas noches y el pie a Alberto Cortés lo tengo que dar. Te lo pido, por favor. Sí, me acuerdo. Me subí por allá arriba, me pusieron un micrófono por allá arriba. Yo creí que estaba tocando el cielo con la mano, ¿viste? Ah. Él decidió volver, y gracias a ello pudo desarrollar su profesión y también su pasión por la locución. Ahora bien, se preguntarán cuál es mi intervención en este ensayo. En 2016 me mudé a Holanda. Desde ese entonces mantuve este documental en espera, intentando encontrarle una razón que explique la conexión conmigo. Me costó tiempo dar con esa respuesta, porque tuve que indagar en mi persona, en mis sentimientos y en mis raíces. Indagar en mis raíces me arribó a tierras ya conocidas, en el sentido figurado, porque me adentré en distintos pensadores y el que supo darme la luz fue Marc Auger, un etnólogo francés que propone la teoría de los no lugares. Él dice que, si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. Un lugar está cargado de pasado, de historia, de símbolos que lo resumen. Cultos, por ejemplo, y a su vez es una expresión de las relaciones sociales en un grupo. Y todo esto lo convierte en un auténtico lugar. Aquella es una cosechadora, una trilladora, mejor dicho, que funcionaba en los galpones. La hacían funcionar ya en los galpones, ahí trillaban. Está la máquina allá, la máquina a vapor que hacía mover todo el equipo. Y esta es una foto muy vieja que pertenecía a la familia Antonelli. Esa foto me la regaló Don Tila Antonelli antes de irse de Rancul. Un día me dice, mira, yo te las voy a dejar esas fotos porque las van a terminar tirando. ¿Y qué te llevó, Lucho, a hacer toda esta... Yo todo esto lo tenía desparmado, en casa, mal. Cuando cerré la carpintería, digo, bueno, listo, le hago una pared al medio y armo mi propio museíto.
Y además no tenía sentido que estuviesen amontonadas en algún lugar y que nadie las pudiera ver. Yo por lo menos esto, si alguno quiere venir a verlo, lo viene, lo ve, qué sé yo. Aparte, todo lo que hay acá tiene un significado, no está por nada. Qué sé yo, te puedo decir desde la cosa más simple. De todos modos, opino que cobra valor cuando vos contás a la persona qué es, porque si viniera alguien aquí sin que vos estés, dice... Nada, sí, indudablemente. Hay que más o menos saber de qué se trata. Entonces, yo, todo tiene algo, todo es de alguien. Lucho es una representación de eso que significa para mí un lugar, donde se arraiga mi identidad y a partir de donde me circunscribo a una cultura determinada. Y afilaban un poquito la hojita de afeitar. ¿Ahí estás con tu libro? Está abierto, sí. ¿Querés que te diga algo? Sí, dale, contame. Yo ya estoy grabando. Bueno, mira, sos la primera persona que ve esta página abierta. No lo ha visto nadie, ni mi señora, ni mis chicos. Es lo que estoy tratando de garabatear. Todavía falta, acá hay una pila de apuntes, papelitos que uno va juntando a medida que se acuerda, anoto y pongo, mirá, esto es un lío que lo entiendo únicamente yo, pero yo lo entiendo. Y de acá va surgiendo, de a lo mejor de estas 3-4 palabras, de esta pequeña frasecita surge una página. Marco Xe, entonces, me dio la claridad teórica que necesitaba para enmarcar este ensayo. Todo lo que hace a un lugar no está presente en mi día a día. Profundamente siento que soy parte de un lugar de tránsito, donde la idiosincrasia holandesa no me pertenece, aunque es también mi deseo dejar mi huella. Mi mayor recompensa... ahora que ya estoy grande, sería que los chicos del pueblo, la gente de mediana edad, pudiera leer, ojalá lo pudiera terminar, pudiera leer el libro que voy a publicar, creo que lo voy a publicar, espero poder hacerlo, y que lean todas las cosas que me pasaron en la vida, que te he contado en este ratito, pero he escrito una cantidad de anécdotas y de vivencias y que rescaten también, no solamente las vivencias personales. Yo rescato en lo que estoy tratando de escribir, rescato bastante de la historia de Rancul. Como dice nuestro querido amigo Fatiga, cuando Rancul era Rancul, cuando había una cantidad de negocios que han desaparecido, entonces yo medio como que los nombro y los recuerdo. Ese sería el anhelo mío, sería que reconocieran que uno ha pasado por la vida y ha quedado algo, ¿no? Ahí está.